La titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Sayonara Vargas, informó que pese al frío típico de la temporada invernal, las entradas y salidas en las escuelas de nivel básico no serán modificadas, pues es necesario recuperar las horas perdidas en las suspensiones por los sismos de septiembre. El Congreso del Estado designó como titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a Armando Roldán Pimentel. Tras contabilizar los votos de los legisladores, previa aprobación del dictamen, Roldán Pimentel obtuvo la designación por unanimidad. El gobernador del estado, Omar Fayad, informó que para el presupuesto de egresos de la Federación 2018, aprobado para la entidad por la Cámara de Diputados el pasado viernes, alcanzó los 42.800.600.000 pesos, lo que representará el mayor presupuesto de los últimos tiempos, por lo que se comprometió a combatir el rezago social y realizar un ejercicio transparente de los recursos públicos.